Empezamos con el taller de matemáticas, chicos y chicas, del aula número 1. Hoy vamos a continuar con el material tratado desde el día de ayer. Conjuntos, conjuntos. Bien, listos, empezamos. Nos habíamos quedado, como les había comentado, pues, nos habíamos quedado en el ejercicio número 5. O sea, vamos a retomar desde el número 6. El 5 fue la última práctica, ¿verdad? Ya, vamos a retomar desde el número 6. Bien, entonces. Un momento, por favor, un momento. Está cayendo las cosas. Ahora sí, bueno, observa los conjuntos y coloca verdadero o falso según corresponda, dice el ejercicio número 6. A ver, ¿qué dice acá? Tenemos que colocar verdadero o falso según corresponda. A ver, tenemos, miren, cuántas opciones. A ver, ¿el conjunto M está contenido en L? ¿El conjunto M está contenido en L? Dice, Falso. bueno, falso, pues no, eso es completamente falso. M no está contenido en L, ¿no? Pero disculpen, es M con L. No, está bien, bien. Él es el más grande, él es el más grande. Esto es verdadero, completamente verdadero. Esto sí es verdadero. Entonces, acá colocamos verdadero. Siguiente, M está contenido en P. A eso sí es falso. Porque M está acá y P por acá. Tiene que estar M dentro, pues, ¿no? Esto es falso. Esto sí es falso. Siguiente, P contenido en Q. A ver, también es falso. También es falso. P no está contenido en Q. Falso. Falso. Siguiente, R está contenido en L. A ver, R sí está contenido en L. L es el más grande. Esto sí es verdadero. Bajamos un poquito. Ahí quedó. ¿Q está contenido en R? No, son conjuntos disjuntos. Esto sí es falso. Esto sí es falso. Siguiente afirmación. Ahora con la relación de pertenencia. Recuerden que la relación de pertenencia se establece entre elemento y conjunto. Luis Anita Rivera, vamos, te escucho. 5 pertenece a P. Luis Anita Rivera. Sí, es verdadero, profesor. Eso sí, claro que sí. Lucianita, continúo contigo. 3 no pertenece a M. Es 3 no. falso, profesor. Falso. Sí está, ¿verdad? Listo, Lucianita Rivera. Muchísimas gracias. Vamos a llamar a otro compañero. A ver, vamos con Ian Cari. Cuéntame, Ian Cari. 4 pertenece a Q. 4 pertenece a Q. Vamos, Ian, te Verdadero, escucho. profesor. Verdadero. Bien. Vamos con 7 pertenece a Q. 7, perdón, a R. 7 pertenece a R. Ian Cari, continúas tú. Verdadero. Verdadero. Muchísimas gracias, Ian Cari. Vamos ahora con el siguiente compañero, en este caso, Alesia Baluarte. Vamos con Alesia Baluarte. A ver, Alesia Baluarte, te pregunto, 9 pertenece a R, 9 pertenece a R, Alesia. Hola, ¿me escuchas? Pues claro que sí, Alesia. ¿Verdadero o falso? La letra N. Falso, ¿no? Un completamente Falso. falso. Vamos con la letra C. La letra C, 7 pertenece a L, Alesia. 7 pertenece a L. Siete. Siete pertenece Arriba. Siete pertenece a L. en ¿Pertenece? Verdadero, ¿no? Verdadero, claro que sí. Listo, le dice, muchísimas gracias. Vamos ahora con un compañero más. A ver, ¿quién más está alzando la mano? Vamos con Lucianita Sarey, cuéntame, la letra F, ¿2 pertenece a L? Verdadero, profesor. Claro que sí, gracias, Alesia. Lucianita. Lucianita Sarey, 1 pertenece a P, 1 a P. Falso. Falso, pues no, no está, no pertenece, ¿no? Bien. Ahora, los dos últimos. Vamos a llamar a otro compañero. Gracias, Lucianita. Vamos a llamar a ver quién más está alzando la mano. Vamos con Leonardo. Leonardo, vamos, Leonardo. 4 no pertenece a P. 4 no pertenece a P. 4 no pertenece a P, Leo, confírmame. No. Claro. 4 no. Sí, sí está, sí está. Entonces, eso es falso, ¿no, Leo? Eso es falso, ¿no, Leo? Falso, sí. Claro que sí, Leonardo. Claro que sí. Entonces, esto es falso. Vamos a colocar acá. Falso, perdón. Falso. El último, Leo. 10 pertenece a L. Leo, 10 pertenece a L. Sí, profesor. Colocamos acá. Claro que sí. Esto es verdadero. Listo, Leonardo. Muchas gracias, Leonardo. Leonardo León Gutiérrez. Muchas gracias. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio, entonces.
Siguiente página. Hoy terminamos todo esto. Estamos entrando a la página 3, página 4. Uy, son 5 páginas. Ah, no, este es de álgebra, esto no. Bien, si terminamos, avanzamos a álgebra también. Bien. Siguiente. Determina por comprensión. A ver, sí. Ah, no, no. Sí, a ver. Sí, es el siguiente. Determina por comprensión. Nosotros tenemos que enunciar una regla acá. A ver, norte, sur, este y oeste, ¿qué son? ¿Qué son? Manito arriba, no se olviden, la manito arriba. Vamos entonces con Leonardo León nuevamente. A ver, Leonardo León, ¿qué son? Vamos, Leo. Norte, sur, este y oeste, ¿qué son, sí. Leo? ¿Qué son? Sí, profesor. Allá, a ver, ¿qué son, Leo? Mientras grafico la llave. X. Ajá. Es un punto cardinal. Es un punto cardinal. Ajá. Sí. Listo, Leonardo. Muchísimas gracias. Cerramos acá las llaves. Uy, cerramos, pero de rojito, pues. Vamos a cerrar con rojito. Listo. Siguiente. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, chicos. Ahí está por extensión. Recuerden que un conjunto está determinado por extensión cuando están todos los elementos, Bien, entonces lo que tenemos que hacer es pasarlo a comprensión. Y para pasarlo a comprensión tenemos que enunciar una regla que es satisfecha por cada uno de los elementos. A ver, ¿cuál será esa regla? Vamos a colocar acá, es el conjunto formado por todas las X, tal que X pertenece a los números naturales, y X es mayor o igual a 14, pero menor o igual a 20. Así. Es el conjunto formado por todas las X, tal que X pertenece a los números naturales, y X, esto se lee desde el centro, esta desigualdad que estoy subrayando se lee desde el centro, y X es mayor o igual a 14, pero menor o igual a 20. De manera parecida, vamos a resolver el ejercicio C, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, un voluntario para la C, manito arriba, ¿se parece al anterior? Se parece bastante al anterior. Vamos entonces, Nils, te escucho, Nils. Nils, ¿cómo sería? Díctame, Nils. X, tal que X. Y tal que X pertenece a los números naturales. Y X. X es mayor o igual a 5, pero menor o igual a. Igual a 9. Excelente, Nils. Excelente. Cerramos acá las llaves. El siguiente, el último. Ahí tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo son los días de la semana. Entonces, por comprensión va a cambiar a. A ver, tengo el conjunto E formado por, abrimos llaves, formado por todas las X, tal que X es un día de la semana. Es un día de la semana. Nada más. Y un día de la semana, pues es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Listo, chicos, por comprensión, los 4 ejercicios. Vamos, presidente, ahora es al revés. A ver, parece que hay comentario por el chat. ¿Qué dice por el chat? Lucianita Rivera, a ver, habla para escucharte. Habla, Lucianita, habla. Ay, profesor, ¿se me escucha bien? Sí, te escucho bien, claro que sí. Ya, gracias, profesor. Eso es lo que quería solo preguntar. Listo, Lucianita. Bien, continuemos. Vamos con el ejercicio número 2. Acá lo que tenemos que hacer es al revés, pasar de comprensión a extensión. Bien, pero para hacer eso tenemos que leer adecuadamente pues cada conjunto. ¿Sí? Tenemos que leer adecuadamente cada conjunto. Me acerco un poquito. A ver, dice acá. A ver, lo voy a leer, ¿ya? El conjunto P está formado por las X que pertenecen a los números naturales, tal que X es menor a 12. O sea, son todos los números naturales menores a 12. Así tenemos que el conjunto P es igual, abrimos llaves,
está formado por los números naturales menores a 12. Y estos números son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y uno más, y el 11. Porque dice que es menor a 12. Acá. Y 11. Cerramos. Ahí. Nada más. Vamos ahora con el conjunto E. E de estupendo. Conjunto E. Acá, conjunto E de estupendo. Es igual a. El conjunto E está formado por los números naturales. Voy a leerlo acá, mira. Está formado por el conjunto de los X que pertenece a los números naturales. Tal que X es mayor a 5, pero menor a 12. Mayor a 5, pero menor a 12. Sería 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Porque dice acá que es menor a 12. Chicos, ¿algún comentario se dice? ¿Entendió? ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman? Luca Ditola, ¿qué te parece? ¿Entiende? ¿Me confirman, por favor, Luca Ditola? Listo, chicos. Entonces, lo que estamos haciendo es pasar de extensión, pero de comprensión a extensión. Comprensión es cuando se representa el conjunto pues a través de símbolos. Y el conjunto y está determinado por extensión cuando vemos todos los elementos. Vemos cuáles son los elementos en sí. Práctica número uno. Resuelvan el ejercicio D, el C y en la letra M. Esos tres ejercicios, chicos. ¡Pam! ¡Vamos! ¿A qué número deben enviar la evidencia? A ver, ¿se acuerdan? Al 980-76-1116. A este número, por favor, envíen la evidencia. Empiecen, chicos. ¡Vamos! ¡Ya!
Profesor, ya le envié. Está acabando el tiempo, chicos. Se está acabando el tiempo. A ver, veamos. Sí, justo estoy revisando. Me acaba de llegar de... ¡Wow! En primer lugar, Lucianita Sarey, luego Nashri, Antonio, después Leonardo, Luca Ditola, Nils y Ankari. Muy bien, chicos. Vamos a revisar rápidamente. ¿Eh? Ojo, son tres ejercicios. A ver, el conjunto de... De esta forma, por todos los números naturales, mayores a 7, pero menores o iguales a 17. Es decir, esto empieza de... Chon, chon, chon. Acá 7, hasta, ya lo tengo. El conjunto C está formado por los números naturales mayores a 7, pero menores a 12, pero que sean pares. O sea, sería 8. Listo, ya lo tengo. Vamos a ver con el conjunto M. Está formado por todos los números naturales pares entre 0 y 12. O sea, y ya lo tengo. Ahora sí, revisamos rápidamente. Lucianita Sarey. Vamos a revisar Lucianita Sarey. Conjunto D. Ajá. Brillante. Excelente. Wow. Ahí te respondo, Lucianita Sarey. Listo. Solamente me confirman los que van a exponer, pero esperen que recibir la medallita, por favor. Vamos con Nashley. Nashley, a ver. Profesor, ¿podría presentar? A ver, un ratito, vamos a ver quién está hablando. A ver, repite quién me habló. Antonio. ¿Antonio eres tú? Sí, profesor. Ya, Antonio, voy a calificarte y de acuerdo a eso puedes exponer. Espérate un ratito, Antonio. Profesor, ya le envié la última, no sé, la última. No te preocupes, ahorita te digo. A ver. Justo estoy revisando a Nashley, me han revisado. Ya listo. Nashley, ya te respondí. Vamos con Antonio. Antonio. Ajá, de la letra D. Ya. Bien. Ajá, mira. Ahora, Antonio, ya te respondo, Antonio. Ya, profesor. Listo, Antonio. Fíjate lo que te acabo de responder. Lo demás está bien, Antonio. Fíjate lo que te he puesto. Igual tú, Nashley. Lo demás está bien. Solamente revisa lo que te he puesto, Nashley. Vamos con Leonardo León. Leonardo León. Ya. Leonardo León. Ahí te respondo, Leonardo. ¿Dónde estás? Listo, Leonardo. Ya te respondí. Revisa, por favor. Vamos con ahora Nils. Ya. Ahí te respondo, Nils. Si reciben medallita, quiere decir que todo está bien y pueden exponer. Vamos ahora con Lucianita Rivera. Lucianita Rivera, la foto va a estar al revés, no veo. Lucianita Rivera, a ver.
Ah, ya, sí, ya, voy a voltearme también para ver. Ya, listo, a ver. Ahí te respondí, Lucenita Rivera. La foto estaba al revés, Lucenita. Listo, confirmado. Luciana Saraí para exposición. Luciana Saraí para exposición. Prepárate, Lucenita. Prepárate, por favor. ¿Quién más? ¿Quién más me ha dicho para exposición? Vamos a revisar ahorita. Luca Di... Ah, no, espérate. Luca Di Tola, vamos a revisar. Voy a revisarte primero, Luca. Ya, la letra T, no veo. A ver, vamos a ampliar la foto. Ya. Luca Di Tola, mándame la foto nuevamente. La letra D no se ve completo, por favor. Ya, la letra D no se ve completo, Luca. No te preocupes, Nájil, ahora vamos a ver. Fernanda. Ya, listo, ahora te responde, Fernanda. Listo, Fernanda. Parece que Antonio me envió la corrección. Vamos a ver. Vamos a revisar. Ah, ya lo vi. Fernandita, las tres, Fernanda. Las tres. Ya, ahora sí, Antonio, fíjate si te envió medalla. A ver, hasta ahorita solamente tengo Lucianita para exposición. Hasta ahorita Lucianita para exposición. Vamos a ver, acá está Iancari, a ver. Ya. Ajá. Iancari, tú vas a responder en estos momentos, ¿ah? A ver. Lucianita Rivera, fíjate lo que te he respondido. Ahí tienes que revisar la D, por favor. La letra D. Ya, vamos a ver Luca y Tola, vamos a ver si todo está bien. Califica. Ahora sí, pero si vas a exponer, por favor, ordena el conjunto de Luca. Luca y Tola para exposición. Luca y Tola, repito, si vas a exponer, ordena por favor la letra D. O sea, la resolución de la letra D. Vamos, ahora esto es de... A ver. Ya. ¿Qué más? Ya. Nashley, pequeño detallito, nada más te falta. Un pequeño detalle, Nashley. Todo lo demás está bien. Un pequeñísimo. Alesia Valorte. Vamos a Alesia. Alesia. La letra. Desde la D. Ya. Alesia. Listo, Alesia. Vamos con. A ver, ¿quién más me está? Ya. Es que va a depender de la lectura, Nashley. Va a depender bastante de la lectura. Listo. Listo, tengo a Nils. Ya, chicos, cerramos, porque justo hay tres ejercicios. Bien, atento, escuchen. Luciana Saraí, tú expones la letra M, la letra M. Luca Di Tola, la letra C. Nils, la letra D. Bien, repito, Nils empieza con la letra D. Luca Di Tola, la C. Y Lucianita Saraí, la letra M. Listo, chicos, prepárense que ahí voy. ¿Dice? Sí, ya te respondí, Nils, ya te respondí. Respondí, se dice, ¿no? Bien, entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Van para ir con las exposiciones de los compañeros. Justo hay tres ejercicios para la exposición de los tres compañeros. ¿Listos? Luca, ¿estás listo? Luca, perdón. No, pero Nils sería. Empezamos con Nils. Sí, profe, estoy listo. Ya. Comparte tu pantalla entonces, Nils. Aquí está, profe. Ya.
Ya, a ti te toca la letra T. Empieza, Daniels. Aquí nos están diciendo que D es un conjunto formado por números naturales, con que ahí nos dice que está formado por números naturales y que X es mayor a 7. Ya. Y que es menor o igual que 17. Ajá. Por lo que si fuéramos todos los números que nos estaría diciendo, tendríamos que poner 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Porque recordemos que nos ha dicho menor o igual que 17. Claro que sí, Nils. Muchísimas gracias por la exposición. Muy bien, Nils. Felicitaciones. ¿Eh? Vamos ahora con Luca Ditola. Hay que tener en cuenta lo último que dijo Nils. Ahí decían el enunciado X menor o igual a 17. Es decir, X puede ser 17. Claro que sí. Bien, continuamos. Vamos contigo, Luca Ditola. ¿Qué, profesor? Te toca la letra C. Determina por extensión. Ajá. Seguramente el conjunto C está formado por X. Y X pertenece al número natural, tal que 7 es, digo, X es mayor que 7, pero menor que 12. Y X es par. O sea, tengo que colocar todos los números que sean par. Uh-huh. Entonces el conjunto C está formado por 8, punto y coma, 10. Nada más, nada, solamente tiene dos elementos. Muchísimas gracias, Luca y Tola. Sumamente claro. Y para terminar esta primera parte, esta primera práctica, vamos, gracias, Luca y Tola. Vamos ahora con Lucianita Saraí. Te toca el último, Lucianita Saraí. Ya está compartiendo pantalla, Lucianita Saraí. Ejercicio número 2. Determina por extensión. El conjunto M es igual a X, donde X pertenece a los números naturales. Ya. Donde tal que X es un número par. Y X es mayor a 0. Mayor a 0. Pero menor que 12. Menor a 12. Exacto. Y esos números serían 2, 1, 6, 2, 4, 6, 8, 10. Muy bien, Lucianita Sería. Muchas gracias, Lucianita Sería. Muchísimas gracias por la participación, Lucianita Sería. No te preocupes. Todo bien, Lucianita. Entonces, felicitaciones, Lucianita Sería, Luca Ditola, Nils, en esta primera práctica. Lo han hecho muy bien, chicos. ¿Eh? Sigan así. Leonardito, León Gutiérrez, estás alzando la mano, Leonardo. ¿Cuál es tu consulta, Leo? Leonardo, tienes la manito alzada. ¿Cuál es tu consulta? Bien. Continuamos entonces, chicos. Solamente es eso. Voy a complementar la exposición de los compañeros. Voy a complementar la exposición de los compañeros. Voy a resolver los ejercicios de la primera práctica. Y dice así. A ver, pero por eso es importante la lectura correcta de los conjuntos, porque así vamos a identificar cuáles son los elementos, pues. Y va así, atentos, chicos. El conjunto D está formado por las X, que pertenece al conjunto de los números naturales, tal que se cumple esto. ¿Y esto cómo se lee desde el centro? X mayor a 7, pero menor o igual a 17. Entonces acá vamos a colocar el conjunto D. Abrimos llaves y pues tenemos X mayor a 7, o sea, empieza desde 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y el mismo 17. Porque en el enunciado dice menor o igual a 17. O sea, ¿puede ser 17? Claro que sí. Por eso 17 es elemento de ese conjunto.
Ahí terminamos. El siguiente. El siguiente. Por eso es importante la lectura de conjuntos. Acá. Es la C. El conjunto C está formado por los números naturales tal que se cumple esto. X mayor a 7, pero menor a 12. Pero par. Es par. O sea, son los números pares mayores a 7 y menores a 12. A ver. Así tenemos que el conjunto C está formado, abrimos llaves, está formado por los números naturales pares mayores a 7 pero menores a 12. A ver, tenemos el 8 y el 10. Nada más. Son los únicos pares mayores a 7 pero menores a 12. Sigue el último, vamos con la letra M. La letra M igual. A ver, está formado, vamos a leer, por los números naturales que son pares mayores a 0 pero menores a 12. Es decir, todos los pares entre 0 y 12. Y acá pues abrimos llaves y colocamos los pares. Ahí va. 2, 4, 6, 8 y 10. Y 10. Nada más. Son los números pares mayores a 0 pero menores a 12. Nashly, ¿qué te parece? Ahora sí está claro, Nashly. Confírmame, por favor. Nashly. Parece que... No, ahí está Nashly. Nashly, ¿está claro, Nashly? Confírmame, por favor, Nashly. Parece que tienen dificultades con el audio. Vamos con, a ver, Alesia Baluarte, señorita. ¿Está todo conforme? ¿Se entendió? ¿Me confirmas? Alesia. Sí. Ya, perfecto. Ahora sí. Lucianita Rivera, ¿ahora te diste cuenta qué cosa faltaba en el ejercicio D? En el conjunto D. Lucianita, confírmame, por favor, Lucianita. Sí, profesor. Solamente faltaba el 17, ¿no? Ya estaba. Solamente el 17. Bien, sigamos. A ver, ¿qué hice en el siguiente? Vamos a ver. A ver, dice acá, dice de los conjuntos A y B, coloca verdadero, ¿no? O falso. A ver, tengo el conjunto A está formado por 0, 2, 4, 6 y 8. El conjunto X está formado por los números naturales menores a 4. Entonces, primero voy a colocar el conjunto B por extensión para poder descubrir cuáles son sus elementos. Tengo el conjunto B, está formado por los números naturales menores a 4. Es decir, tenemos 0, 1, 2 y 3. Estos son los elementos del conjunto B. A ver, ¿qué dice primero? ¿0 pertenece al conjunto A? Claro que sí. Esto es verdadero. 1 no pertenece a B. 1 no pertenece a B. Falso, sí pertenece. 2 pertenece a verdadero. 4 no pertenece a B. 4 no pertenece a B. Verdadero. 5 pertenece a. 5 pertenece a. Bien, 5 pertenece a. Eso es falso, ¿no? Falso. 6 pertenece a. 6 pertenece a. Sí, eso es verdadero. A ver, la última columna. 8 pertenece a B. 8 pertenece a B. Falso. 9 pertenece a B. 9 pertenece a B. Eso es. Dice, no, 9 no, pero disculpe, 9 no pertenece a B. 9 no pertenece a B. Verdadero. Verdadero, no está, pero está verdadero. El último, 7 no pertenece a. Verdadero. Verdad, no está. Listo, ya está, muchísimas gracias, chicos. Tenemos más, pensé que era el último. Representa entre llaves los siguientes conjuntos. Entre llaves. A ver. Entre llaves. El primero, tenemos cuadrado, rectángulo, trapecio, trapezoide, paralelogramo, rombo. Profe. ¿Escucho? ¿Tendremos que llenar cada cuántas caras tenga cada forma? Pero en este caso son cuadriláteros, Luca. Son cuadriláteros. Los seis elementos son cuadriláteros. Entonces, lo que podemos hacer es, abrimos llaves y dentro colocamos el conjunto F, está formado por todas las X
tal que X es un cuadrilátero. Es un cuadrilátero. Cuadrilátero. Nada más, cuadrilátero. Cerramos acá la llave. ¡Chan! ¿Y el otro qué sería? ¿Qué sería? A ver, el conjunto P. Luciana sí. Rivera, te escucho. Luciana Riverita. Luciana Rivera, te escucho. Luciana. ¿Cómo sería? X tal que X. Es. Es un medio de transporte. Claro que sí, de transporte. Transporte. Listo, cerramos. Listo, chicos, entonces hemos representado estos conjuntos entre llaves por comprensión, claro que sí. Vamos con la siguiente página. Antes de pasar a la siguiente página, ¿algún comentario, chicos, hasta acá? ¿Comentario, consulta? Siguiente. Une de izquierda a derecha según corresponda. Ahora vamos a ver pues, los conjuntos infinitos, pero unitario, infinito, vacío, finito, infinito, unitario, infinito. A ver, vamos a recordar un poquito. Unitario porque tiene un solo elemento, vacío no tiene elementos. Es infinito porque no podemos contar cuántos elementos tiene. Y es finito, todo lo contrario. Podemos contar cuántos elementos tiene. Bien, entonces lo que vamos a hacer es vincular. Vincular. Ya. Empecemos. Me acerco un poquito. Ya, a ver. Números, la letra A. Números naturales menores a 15. Números naturales menores a 15. ¿Será unitario? No. ¿Infinito? ¿Vacío? ¿Finito? Menores a 15. Los números naturales menores a 15 sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, finito. Hasta 14. Exacto. Finito. Finito. Muy bien. Finito. Siguiente. Números naturales, este acá, números naturales entre 18 y 19. ¿Existe algún número natural entre 18 y 19? Vacío. Vacío, ¿no? No hay número natural vacío. Siguiente. ¿Finito? A ver. Finito. Sí, ¿no? Finito, ¿no? Finito, profesor. Claro que sí. ¿Qué pasó? Un ratito, chicos, uno se colgó la máquina. No, ahorita no, pues. ¿Cómo se colgó la máquina ahorita? Un ratito, por favor, se ha colgado. Creo que ya está. Ya, entonces el cerrar. Uy, se cerró, ¿no? ¿Se cerró? ¿Sí, no? No se cerró, profesor. ¿No? Yo no lo veo. Ah, por acá se cerró. Abrir. Acá está. Por acá. Acá está, pues acá está. Listo. Ya está. ¿Sí lo ven? ¿Me confirman si lo ven, no? Sí, profesor. Ya, gracias. Números naturales mayores a 20, pero menores a 29. Y es múltiplo de 5. Múltiplo de 5. O sea, sería 25. Solamente 25. ¿Finito? Es finito, pero es un conjunto unitario. Tiene unitario. Un solo elemento. Unitario. Entonces esto va arriba. Esto va arriba. Es unitario. El otro. Números naturales mayores a 5. Mayores a 5.
Infinito. Infinito, ¿no? El que sigue es un grano de arena. Finito. Infinito también. Pues. Infinito. A ver, número natural mayor a 2, pero menor a 8. A ver, mayor a 2, menor a 10. Finito. Finito. Finito, claro que sí, sería finito. Finito. Se acabó la tinta. Ese sería finito, ¿no? Unitario. Unitario. ¿La F? La F finito. La F finito. Finito. Sí, F finito. El último. Unitario. El último, unitario, si tiene un solo elemento. Listo. Terminamos hasta ahí, chicos. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Ya, ahora. Wow. Coloca verdadero o falso según corresponda. Dice el primero, es el conjunto de los números naturales mayores a 0 pero menores a 12 que son múltiplos de 5. Los múltiplos de 5 son 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, 5 por 4. Así sucesivamente. A ver. El conjunto A, ¿será unitario, finito? ¿Qué será? No, no es infinito. Número natural es... está formado por las X mayores a 0 pero menores a 12, pero que sea múltiplo de 5. Múltiplo de 5 mayor a 0 pues es 5 y menor a 12 pues 10. Finitos, ese es finito. Finito. Entonces, pero arriba dice que es unitario, ese es falso entonces, pues. Falso. Siguiente. Números naturales mayores a 2 pero menores a 4. ¿Sería el único? Verdadero. Ah, muy bien, verdadero. Verdadero. Verdadero, claro, porque es unitario. El que sigue. Números naturales mayores a 7, pero menores. Falso. ¿Eso es? Dice que es par. No, pero dice, no. ¿Verdadero? Dice acá es infinito. Eso es verdadero. Hay infinitos pares, pues. A ver, el último. ¿Cuál es la letra D? Verdadero. Falso. Número par. Falso. Claro, sería, pero el número par entre 0 y 12 sería pues 2, 4, 6, 8 y 10. Eso es, y acá dice finito, es falso, pues, no es finito. No es finito, en este caso. Sigamos. ¿Verdadero? Número natural menor a 0. ¿Hay algún número natural menor a 0? No, pues. No, profesor. No, falso. Falso. Ah, no, pero acá dice que es vacío. Verdadero. Verdadero, pues. Verdadero. Listo, el siguiente. ¿Verdadero? 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 Número natural mayor a 10 sin par, verdadero. ¿Verdadero? Ajá, vamos a colocar entonces acá. Día de la semana, finito, verdadero. Listo, chicos, completamos. Completamos. Uy, se nos acabó. Alesia Boluarte, señorita, la escucho. ¿Va a ser quizzes al final? Sí. Ya, escuchen chicos, escuchen. La separata ya la terminamos. La separata está terminada. Ya terminamos todo, porque esto corresponde a otro curso. Escuchen, va a tener un receso de 5 minutos. En ese receso de 5 minutos pueden ir al baño, no sé, o tomar agüita, o despegarse un ratito, y al regreso les tomo el quizzes. ¿Listos? Bien, vamos a hacer una pausa. Al regreso de la pausa les tomo el quizzes. ¿Ya? Repito, tienen 5 minutos de receso y al regreso los tomo el quizzes. ¿Listos? ¿Me escuchó? Sí, se escuchó, ¿verdad? ¿Se escuchó? A ver. Sí. Listo. Sí, ahora sí. En 5 minutos regresamos. Voy a alistarme para darles el quizzes. ¿Ya, chicos? ¡Ya! ¡Vamos!
Chicos, se acabó el tiempo. Vamos ya con el quizzes. Atentos, están ahí todos. Ya están todos, confirmen. Acabo de enviar el enlace. Entren, por favor, entren. Acabo de enviar el enlace. ¿Me escuchan? Espero que sí. Sí, profesor. Ya, entren, entren, entren. Ya estoy compartiendo ya la pantalla. Estoy compartiendo la pantalla, chicos. Son 4 preguntitas del tema de hoy día. Ajá, están entrando, están entrando. Está pues ahí Ian Cari, Luca Itola, ¿cuántos van? Van 4. ¿Cuántos conectados hay? 11 conectados. Tenemos Alesia, Antonio, Fernanda, Fernando Pachenas, Ian Cari, Leonardo León Gutiérrez, Luca Itola, Luciana Saray, Luciana Rivera, Nashley Nils. A ver, ya son 11 compañeros, a ver, van 7, a ver si llegamos a los 11. Entren, no, chicos, entren. Entren, entren. Ya, entra Leonardo, van ocho, faltan tres. Vamos. 8. Vamos, chicos, vamos. Esto se va a poner interesante, ¿eh? La competencia. A ver, vamos a abrir por acá. ¿Cuántas preguntas va a haber? Son cuatro preguntas nada más. Partí la pantalla, dentro de la pantalla, acá está la pantalla, prendo mi cámara. Ya. ¿Listos? Llevan 9, faltan dos compañeros que se conecten. Voy a dar inicio al quiz, chicos. Voy a dar inicio al quiz. Cinco, ya, entonces inicia el quiz, ¿ya? 5, 4, 3, 2, 1, ya. A ver, ahí va. 3, 2, 1, empezamos. Van 3, 4, 5. Ah, la mayoría. Todos. Bien. Bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Vamos a ver qué tal quedaron acá. Ah, miren. Fernandita Martínez con Luciana. Luciana, no sé si. A ver cuál de Luciana será. A ver, 3 acertaron. Sí, 3 compañeros acertaron. Ya, vamos con el siguiente. Profesor, yo soy. ¿Lucianita Sareo o Lucianita? Lucianita Rivera. Lucianita Rivera, perfecto. A ver, siguiente. No, disculpe que me llame William C., pero no me he podido conectar con otro nombre. No, no hay problema. Sí, sí. Indica la suma de elementos del conjunto B. Vamos, chicos. Uno, ya, diez segundos, 9 segundos. Tiempo concluido. A ver, vamos a revisar. En primer lugar, Lucianita Rivera, Luca Itola, Antonio, y luego sigue Antonio. A ver, sí, la mayoría acertó con la respuesta, chicos. Vamos con el siguiente. Ya. 2, 1.
8 segundos, 7 segundos, vamos. Ian, Fernando. Tiempo concluido. Veamos qué tal le fue acá. A ver quién está a la cabeza en esta pregunta. A ver. A Luciana, Antonio, Lucia. Ah, y Luca. Muy bien, los cuatro. La mayoría acertó con la respuesta, chicos. Siguiente pregunta, creo que la última. Sí, la última. A ver. Diez segundos. Tiempo concluido. Veamos cómo quedaron al final. A ver quiénes ocupan los cinco primeros puestos. A ver, en esta pregunta, Antonio subió a primer puesto, luego Luca y luego sigue Nils. ¿Terminamos? Sí, terminamos. Vamos a revisar, a ver. Los cinco primeros puestos ya del quiz completo. A ver, ¿qué dice? Tercer puesto, Nils, Luca y ¡wow! Antonio Pro XD. Primer puesto. Felicitaciones, Antonio, Luca y Nils. Saltamos y ahora vamos a ver los cinco primeros puestos. Va así, Antonio, Luca, Williams. Williams será, creo que Nils, ¿no? ¿Nils eres tú? Sí, muy bien. Lucianita Rivera y Lucianita Zarey. Muy bien, chicas. Los cinco primeros puestos. Sigan así, chicos. Me despido. Terminamos hasta acá. Hasta mañana. Chau, 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 chau. Chau, profe. Chau, chau, chau. Chau, chicos. Chau, 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 chau. Chau, chau.